Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de esta última IEM. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos han sorprendido los mejores equipos. Vamos a ver si aprendemos, como digo, de sus jugadas esta última IEM, chicos y chicas, en la cual Movistar Riders se ha quedado quinto. Una puta locura. Vamos a ver. Supongo que la jugada inteligente, supongo que ha sido ese busteo que acabamos de ver. Dos cerca y uno ahí abierto. Bueno, aquí tenemos el busteo, chavales, de Nuke, el típico, para matar, si no me equivoco, a la persona que está en cielo, ¿no? Aquí lo tenemos. Vamos a ver si hay algún CT que, bueno, curiosea. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Lo siento, Fallen, tío. Taco te la ha jugado. Fallen deberá estar en plan. Tiene que ser Taco. Ha tenido que ser mi ex compañero. Creo que la jugada aquí de Chopper es que guarda arriba. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Muy, muy bien hecho, Chopper. Moonbeach está en plan, pero vamos a ver. Y la Galil. Pero nada, el jugador de Team Spirit que lo hizo francamente bien. Me ha hecho gracia Moonbeach ahí saltando. No, no sé si se piensa que el salto de counter son de 5 metros. Vale, res. Con la bomba plantada. Situación de 1 para 1 con nuestro compañero de Az. Y ya sabéis cómo acaba esto. Acaba en overtime. Lo recuerdo perfectamente. Movistar Raider ganando a G2 en el último partido. Asegurándose el pase al Major, que por cierto, chicos y chicas, tenemos que hablar de las pegatinas. Y es que se dice, se comenta, que no va a haber este año firmas. Supuestamente hace mucho que se pidieron las firmas, pero hay muchos equipos nuevos y se dice que no va a haber firmas. Como estáis oyendo, el Major os recuerdo que va a ser ya dentro de poquito, un par de semanas, si no me equivoco, ¿no? Supuestamente no hay tiempo. ¿Y qué va a pasar si no hay firmas? Porque ya no es solo que no podamos comprar las firmas, sino qué va a pasar con las cajas. ¿Cuán diferentes van a ser ahora las cajas? También los jugadores recibían dinero por las pegatinas. ¿Y ahora qué? Si no hay pegatinas. La cosa está complicada, chicos y chicas. La cosa está complicada. Vamos a ver cómo acaba todo. Que por cierto, hoy he leído declaraciones de Colsera diciendo que, bueno, que una vez acabe el año, que ya buscará opciones para ver qué es lo que hace. Se duda bastante que se quede en Complexity, chicos y chicas, como sabéis. Está básicamente cubriendo a un jugador de Complexity que no sé si tenía... Me parece que le operaron, si no me equivoco. Así que, por lo tanto, pues vamos a ver el destino que decide tomar el jugador brasileño. Y lo del Major que sorprende, ¿no? Vamos a ver... ¿De quién es la jugada inteligente en este caso? Supongo que Misuta haciéndose... Se espera que vaya nada, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Misuta. Por cierto, ayer Nivera se enseñó en Valorant. Muy bien, ¿eh? Muy bien el jugador de Vitality. A un grandísimo nivel. Jugando por primera vez con su hermano, que no sé si lo sabéis. Nivera y Scream son hermanos. No mucha gente sabe eso. Qué bien, Misuta. Qué bien, Misuta. Qué bien leído. Qué bien leído. Vitality, chicos y chicas. ¿Qué? Se quedaron a las puertas, ¿no? NIP ganando esta IEM y NIP demostrando que van a por el Major, ¿no? Ganando el último torneo, en este caso europeo. Evidentemente no había equipos como Gambit, como Navi, que también están muy bien. Pero sí había equipos como Vitality, que también... Yo creo que esos cuatro son los que se apuntan. Todo el mundo apunta que gana el torneo. G2 está un poquito por detrás. Vitality, NIP, Navi y Gambit. Hostias.
veas tú. Qué buena jugada. Ese boost. Es que ni de coña. Ni de coña se podían esperar que iba a haber alguien ahí. Ojito, Gosen. Con cosillas, ¿eh? Gosen con cosillas mostrando que tiene sus truquillos. Vale. En este caso no es casteada. Buah. Vale, están dejando muchas granadas por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Simple solo con un molotov. Vamos a ver. Vale, simple asoma. Ahora vuelve por las granadas. Ok, coge dos flashes. Le tiran el humo. O sea, ha hecho presencia en rampa. Pues no sé lo que acaba de pasar. Hostia, el Neofrag, tú. Si es el Neofrag este, no me jodas. Yo nunca había visto a alguien ahí disparando, vosotros. Con un AWP digo, bueno, pero con un AK. Eso no me lo esperaba para nada, la verdad. Vamos a ver a Huxi. Copenhague, ¿eh? Que ganó Movistar a Copenhague. Luego Copenhague finalmente se llevó el último partido contra los búlgaros. Copenhague, que también se merecía, por supuesto, estar en este evento. Que, por cierto, esta semana, chicos y chicas, se juega la Blast. Blast, donde está, como sabéis, 9Z, que juega, si no me equivoco, contra Liquid. Y donde está Movistar Riders, que si no me equivoco era Virtus Pro. Creo haber recordado bien. Así que se viene otra semana de grandes partidos. Recuerdo el partido en Movistar que era el jueves, si no me equivoco. El de 9Z tampoco estoy muy seguro. Pero vamos a ver, ¿no? 9Z, que la última vez que jugó la Blast dio la sorpresa. Por cierto, muy bien, Axile. Dio la sorpresa ganando a Vitality, que fue el último evento de RPK. Bueno, el Inter. Qué buen timing, tío. Qué buen timing. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Dan tanto asco como los de Valorant, tío, los de Gambit. O sea, Gambit se está formando un equipo en cada juego de putos locos, ¿eh? Los rusos, chicos y chicas. Allí hace frío. No salen de casa, claro. Si no salen de casa, se invierten mucho tiempo en jugar. Pero esos son mejores. Aparte son rusos, no tienen sangre caliente. Y bueno, esto me pareció de loco, chicos y chicas. Los jugadores de Entropic diciendo: ¡buah, venga, va! Vamos a limpiar, no sé qué. Vale, ahora hay que defusar. Hola. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? ¡Que no la han colado los rusos! No la han colado, chicos y chicas. ¿Los de Entropic? No sé. ¿Los de Entropic son rusos también? Ahora no caigo, ¿eh? ¿Dónde eran los de Entropic? Así lo ponen. También son rusos. Bueno, no la han colado nuestros compatriotas, mejor dicho. Nada, no se lo esperaban ni de coña, tío. Con una Galil encima, ¿eh? Un 15-4. Que esta ronda para ti es vital. Qué pinta que te la vas a hacer. Y hicieron muy bien. O sea, Virtus. Vamos a ver. Vale. Ay, el clash de Electronic. Qué brutal. Brutal el clash de Electronic. Muy heavy, muy heavy. No da tiempo, Sanji. Muy bien, Electronic, ¿eh? Muy bien. Lo bueno de Navi es que todos, a mi parecer, están jugando a bastante buen nivel. No hay ninguno que se descuelgue y eso en un equipo es hiper complicado. Esta jugada de Zaiwu es de locos. Se sube arriba, como veis, para evitar quemarse mucho. Y fijaros lo que hace ahora. Toma torta, TMB. Toma torta, compañero. Los jugadores de Malayon, que por cierto certificaron el pase de Vitality. O sea, luego Apex fue a besarles, que creo que ya lo comenté. Y tenemos a Sausol, el español, que también había representación española, como sabéis, en otros equipos. Y bueno, aquí tenemos la jugada de Sipex, que esa, si no me equivoco, ya la hemos visto, pero la voy a dejar para la gente que no la haya visto. Sipex, que yo creo que está a otro nivel. O sea, en términos de clutches, chicos y chicas, sigue siendo el rey. El caso Astralis, ¿qué creéis que va a pasar? Yo personalmente creo que después del Major, lo siento mucho por Astralis, pero la mayoría de jugadores se van a ir. El único que se va a mantener para mí es del core antiguo Sclave, que ha renovado y que además, chicos y chicas, no sé si fue ayer o antes de ayer, puso la foto de que por fin es padre, porque os recuerdo que Sipex estaba en el banquillo y Sipex está reemplazando a su compañero, que al ser padre, pues ha dicho, oye, que prefiero estar con mi chica, baja por paternidad, llámale X, y Sipex ha dicho, hombre, por supuesto, así que habla muy bien el jugador danés
de que, o sea, la relación es buena, pero el equipo no funciona. O sea, yo pienso que tiene que ser así, ¿no? Un equipo que ha conseguido todo, que acaben bien, ¿no? Que acaben bien. Magic, yo creo que lo veremos en otro equipo. Devices, por supuesto, se ha ido. Solo se va a quedar Glaive, de mi punto de vista. Y algunos de los jugadores actuales de los nuevos también. Y ya está. Y a partir de ahí, a montar un core totalmente nuevo. No sé si cogerán alguno de la escuela. Porque, como digo, ojito a las escuelas, chavales, que están apuntando muy, muy alto. Y vamos a ver también qué pasa si hay algún jugador de estos veteranos que decide hacer la transición a Valorant, porque yo creo que después del Major, chicos y chicas, se va a liar bastante en tema de cambios de equipos. De hecho, hay jugadores que en cuanto ha acabado esta IEM, ya han empezado a cambiar equipos. Así que, por lo tanto, os toca esperar al mes de noviembre, diciembre, para ver ya esos cambios hechos una realidad y que en 2022 supuestamente ya habrá esos eventos presenciales que tanto le hace falta a Counter-Strike. Así que nada, chicos y chicas, con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis ver los mayores fallos de este evento, los momentos graciosos, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.